a que nací en Buenos Aires y me crié los primeros años de mi vida en la zona de San Fernando, cerca del Tigre. Mi mamá había diseñado una casa que fue la casa más futurista en esa época. Salió en la revista Casas y Jardines, que la tengo la revista todavía. La habían considerado una casa rara. Y creo que me influyó bastante a mí ese lugar de nacimiento y que mi mamá haya diseñado, sin ser arquitecta ella, una casa que la diseñó, no la construyó, pero la diseñó, la ideó. Eso de familia yo lo rescato porque a mis padres les gustaba mucho la música y el arte también. Así que siempre me dejaron muy... me apoyaron siempre, me dejaron hacer cosas y me apoyaron, realmente comprendieron lo que yo sentía de como persona creativa, que siempre tenía inquietudes y estaba haciendo o música o dibujando o pintando, siempre, siempre. Amiga de la familia, que era la hija de una amiga de mi mamá, que era un poco más grande que yo, lógicamente, yo tendría 4 y ella tendría 15 años, supongamos, y le pedí a ella que me ayudara a hacer una cara o el cuerpo, y me daba ideas. Entonces yo ahí aprendía y dibujaba y hacía mis historietas, mis ilustraciones, armaba pequeños libritos. Te estoy hablando que yo nací en el año 1958. Es decir, que en el año 62, 63, 64 yo estaba produciendo en ese momento pequeñas revistas que hacía por ahí en mi casa. Después conocí a un amigo y tuve un amigo con el que hicimos juntos revistas, libros de fotocopias, estoy hablando, ¿no? O pequeños manuscritos que hacíamos para un símil libro o revista de... Nos gustaba mucho la ciencia ficción, nos gustaba el misterio. Ese era el mundo interesante para mí, los músicos que aparecían, grupos como Genesis, Yes, Brian Eno, Robert Fripp, músicas vanguardistas. Esos eran los años que yo me fui formando. No había, como les decía, escuelas de artes visuales. Había una sola que estuve un tiempo estudiando, que fue la Escuela Panamericana de Artes, que usaba la Gioconda en un estilo medio pop, como logotipo. Y alguna otra escuela de diseño, muy poco. El diseño gráfico era muy poco lo que se hacía y nosotros, yo era parte de una generación que queríamos hacer otras cosas. Importado y era caro. Era como te decía, comprarse una Fender, una guitarra Gibson, por ejemplo, ¿no? Era como el instrumento pictórico más parecido a una guitarra eléctrica para mí. Entonces era como el sueño de cuándo podré comprarme un aerógrafo, ¿no? Es decir, juntar la plata. Éramos muy jóvenes, tendríamos 15, 16 años, con mis amigos que hacíamos música y también nos gustaba el arte. Y finalmente, recién a los 25 años pude comprar mi equipo, porque trabajé manualmente como ilustrador, aprendí técnicas de ilustradores clásicos, de cuentos de hadas, cuentos fantásticos.
Me gustaba también el arte metafísico y el surrealismo, también me interesaba. Me gustaba mucho Magritte, me gustaba el Bosco. Eran referentes para mí importantes de creatividad e imaginación. Me gustó también todo lo que fue el arte fantástico de la época victoriana y de ilustradores como Arthur Rackham y otros que fueron los que ilustraron de una manera más profesional muchos cuentos y leyendas. Y estos tipos fueron los que influenciaron a los ilustradores que después terminaron ilustrando El Señor de los Anillos, por ejemplo, o la producción cinematográfica que usaron los ilustradores de Hildebrandt y Alan Lee, que eran los sucesores de estos que te digo, ¿no? O Brian Froud, por ejemplo. Todos son una camada de gente, más o menos un poquito más grande que yo, que a mí me llegó ese oleaje de arte medio mitológico, medio fantástico, y yo tendría 16, 17 años. Y Bellas Artes era un enfoque muy distinto a la ilustración, porque yo quería hacer otra cosa, que no quería solamente pintar cuadros, que lo hago también, pero quería aplicar el arte como para tapas de un disco, de un... Bueno, eso lo logré hacer, fui trabajando en esa dirección, trabajé primero con la revista El Expreso Imaginario haciendo ilustraciones, hice ilustraciones también para Cassioli, que dirigía la revista Humor, en el suplemento del Péndulo de Ciencia Ficción. Y ahí conocí, además también conocí mucha gente del medio, ¿no? Como te decía, ¿no? Tanto del ambiente del Expreso Imaginario, que era más ecológico y rock, o rock y ecología, una cosa así, y la parte de la revista Humor, que era más, más humorístico y también más ciencia ficción, más fantasía, más poesía. Fueron los primeros trabajos que yo hice en relación, digamos, a editoriales o... Y de ahí en más fui avanzando en trabajo freelance con editoriales. Ilustraba manuales escolares, hacía prospectos médicos, ilustraba marcas de ropa, etiquetas y pósters para marcas de ropa juvenil, para ropa para chicos. Llegamos a formar una agencia de publicidad que teníamos 20 clientes importantes, 20 empresas. Verde Menta, un espacio para tus sentidos. Bueno, sobre el tema de ediciones y libros, como te decía, hay una gran transformación en el público lector y también se nota en la producción de libros. Y el tema de los libros como objeto, como por ejemplo los pequeños libros, esta es una editorial con la cual yo colaboré, se llama Mundo Mágico. Inclusive trabajaron algunos otros artistas de acá del Bolsón en colaboración con estas producciones, donde realmente el valor del libro es el valor objeto, digamos, del pequeño libro ilustrado, ¿no? O los libros así de documentales ilustrados, como estos que yo realizaba las tapas, por ejemplo, de principiantes, ¿no? O de Tolkien, por ejemplo. Entonces, este tipo de documentos es lo que está ganando más audiencia en el público joven, lo que es audiovisual, lo que tiene imágenes, como los libros de historietas o los libros de manga, que resultan ser ahora una industria más floreciente que editoriales clásicas que editaron siempre sus libros. Fíjate en Amazon, el sitio de Amazon ahora vende electrodomésticos y era el punto de venta de libros más importante a nivel de internet.
Y Amazon deriva toda la producción de libros a Kindle, que es la empresa que crean para continuar con el mercado librero a nivel digital. Pero sin embargo, la gente no se termina de acostumbrar al libro digital completamente. Sirve para estudiar, sirve para ciertas cosas, pero hay cosas que el libro digital no alcanza a dar la percepción, por lo menos ahora. Imaginar no creativo. Es decir, es difícil que yo me aburra, inclusive de chico, casi que yo me aburra tiene que ser algo muy aburrido o yo no poder hacer estar creando nada. Por ejemplo, si me atas y decís no puedo hacer nada, ahí me empiezo a aburrir porque a mí me interesa poder aprovechar el tiempo y hacer cosas. Así que la creatividad la entiendo como como el despertar del potencial humano. Ayudar a despertar el potencial humano es todo lo que yo trabajo como profesor idóneo en artes y estudios transculturales, es decir, despertar ese potencial que cada uno tiene. Yo trato de despertar al máximo el mío, al 100%, y yo creo que cuando uno despierta lo máximo del potencial que uno puede dar, y incide sobre otros, inspira o moviliza o genera una onda expansiva eso, y contagia. La creatividad se puede contagiar también. Caso está el cuadro hablando de el guardián de Tiahuanaco. Tiahuanaco es el templo más ancestral en América, conocido, colocado cerca del Titicaca de Bolivia, que sería como para nosotros nuestro Egipto local, el más cercano, el Egipto más local, más cercano para nosotros es Tiahuanaco. Antes de irte al Cairo, te vas a Tiahuanaco. Y en Tiahuanaco te vas a encontrar que la ciudad de Cusco tiene el mapa. Este es el mapa de Cusco, que es el Puma. Y acá tenés que el nacimiento del Puma viene a través de la Chacana o la Cruz Andina, o también llamada el Gran Laberinto, que es un símbolo transcultural que aparece no solamente en las culturas de América, sino también en otras culturas, como en Indonesia y también en África. Los zulúes lo pintan exactamente igual, es decir, es una matemática, como dijo el arquitecto Milla, peruano, que llamó a la cruz andina como la fórmula del número pi, en la cual se basaban para la nomenclatura y construcción de ciudades desde Cusco hasta Ecuador. Es decir, que estos diagramas están hablando de una fundación de civilización que conectó sistemas piramidales tanto en Occidente, América, como en Oriente, y las pirámides que están escondidas, escalonadas dentro del Amazonas, dentro de un periodo planetario de explosiones solares y cambios planetarios como está viendo, donde justamente el sistema petrolífico, ¿sí? O petrolero, que es el aceite de los dinosaurios, ¿sí? Es el que está en agotamiento para una nueva transformación de la civilización hacia las estrellas. Acá están las tres estrellas del cinturón de Orión. El ojo
que conecta las pirámides del Amazonas también se transforma en el fénix de la resurrección de una nueva conciencia que puede hablar muchos lenguajes y ver muchas cosas. Por eso el águila conecta con el ojo y escucha también mucho más distante, ya que el águila o el cóndor son aves sagradas en América que representan un vuelo visionario, una visión más amplia, y por eso se le llama aves majestuosas o de gran visión, de la señal del águila, porque quiere decir que trae una gran sabiduría, porque tiene una visión más alta. El águila vuela tan alto que puede ver cosas que nosotros no vemos. Y estas pirámides están conectadas con pirámides arquetípicas que también traen fórmulas y geometrías sagradas a nuestro capitel de conciencia para reactivar un conocimiento ancestral que va a nacer nuevamente en América, en el Amazonas y en Tiahuanaco. Este códice nos habla del despertar del Amazonas y del renacer del conocimiento ancestral de América. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rhythm. Cerveza artesanal AUCA. De El Bolsón a tu paladar. Artística Dalí. Insumos para el arte. Enmarcado de cuadros. El arte está en Dalí. Unelén, tu confortable hospedaje en El Bolsón. Grupo Gigabyte, comunicamos tu camino. Lapacho, hecho con orgullo patagónico. Ejemplo que se llama monitores intergalácticos, que es parte de un concepto que desarrollé en el año 2007 que se llama mundo monitor, donde pude prever de alguna manera el impacto que tendría no solo las computadoras sino futuros móviles que aparecieron definitivamente como iPods hace unos años atrás. Y acá las figuras en realidad son monitores, son pantallas, como lo que está pasando, la comunicación a través de celulares, tablets, y que también algunas reproducen estados anímicos y otras hacen conexiones con otras cuestiones arquetípicas, símbolos o realidades diferentes, culturas diferentes, pero que están dentro de un mundo donde está interconectado globalmente a través de una tecnología digital de imágenes. Más allá de todo esto, se abre un cielo
como que la caja se abre y aparecen estas formas flotantes circulares que crean la imagen humana y la música de las esferas, que son como pentagramas y letras, que son también notas musicales. Y el ojo paradigmático que está mirando la brecha que se abre del mundo monitor con un mundo monitor intergaláctico, así que conecta otras galaxias o otros sistemas de inteligencia. Este es el libro que hice el primer año, Cómo dibujar personajes mágicos, que fue un año intenso de trabajo y de cientos de plumas que conforman un paquete enorme de dibujos que fueron escaneados, textos, compilados, organizados para el primer manual de dibujo de personajes mágicos que se pudo hacer, porque después aparecieron muchos más. Pero este lo chequeé antes de editarlo, no existía ningún libro que se llamara de esta manera, Cómo dibujar personajes mágicos, y incluyera a toda la fauna de personajes mágicos de cuentos de hadas y cuentos infantiles y juveniles. Este libro se editó en Argentina, se distribuyó a todos los países de habla hispana y donde hay también comunidades de habla hispana en Estados Unidos y en Europa, hasta en Japón, incluyendo 35 sitios importantes de editoriales online. Se podía verificar perfectamente en los catálogos internacionales la aparición de mis libros. Este fue el primero. El segundo, Cómo dibujar personajes de dinosaurios y personajes mitológicos, que fue el que hice último y se presentó con la editorial Longseller en la Feria del Libro en el año 2010. Y todos diseñados y realizados aquí en el Bolsón. Si toda producción hecha, como ustedes ven, en un pequeño lugar, en un pequeño escritorio, y alcanzó miles y miles de jóvenes durante 15 años. Yo me siento muy orgulloso de haber podido ayudar a mucha gente joven desde este rincón del planeta, con manuales educativos y artísticos, a muchísimos jóvenes que quizás nunca conoceré de otros países, lógicamente. Parte de nosotros que aún no está totalmente, de alguna manera, desarrollada, estamos en desarrollo, por lo tanto, no creo que nada esté terminado, sino que estamos en un trabajo de la búsqueda de una completud. Pero yo pienso que mientras estemos aquí, eso es el motor de la creatividad, para buscar lo que nos parece perfecto. Hacer algo que nos parece genial, hacerlo una buena idea y tirarse a hacerla. Incluye coraje, incluye disciplina, permanencia, estar obsesionado con la idea, porque, claro, ¿cómo un creativo no va a ser obsesivo? Es imposible, es decir, uno tiene que ser obsesivo para poder ser creativo. Ustedes se tienen que obsesionar con este programa para hacerlo y tienen que poner las pilas y tienen que poner todo ahí como están ustedes ahora trabajando. Entonces quiere decir que uno se tiene que meter, comprometer con la historia. Y eso es la primera puerta para abrir el potencial.
Claro, pero igual vamos sobre la marcha. Sí, claro, eso claro. Es... Sí, vos me vas diciendo, me vas guiando.